Henry Fuentes, hola, buenas tardes, bienvenidos. Miren, lo voy a hacer así porque quiero que se me conecte bastante gente. Saluditos para todos los que están ahí. Uy, espérenme, voy a bajar el volumen a esto. Ay, me dicen si se escucha bien, si se mira bien. Quiero que se conecten, porque ahorita nos vamos a desahogar, ya que muchas personas se desahogan, ¿verdad? Con respecto a la plaza y a tantos problemas que hay, pues ahora me voy a desahogar yo y ustedes conmigo. Así que ustedes comenten ahí, pongan todo lo que quieran comentar, que nadie les va a decir nada. Ahorita díganlo, ahorita estamos con los permisos legales del canal para que digan todo lo que quieran decir. Ey, no me eche pintar labios. Ay, no, pero ya ven. Ah, mentira. Salvadoreños de corazón, hola, saluditos, dice, saluditos, salvadoreños de corazón, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted y su esposa? Marlene Rivera, niña Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo está la niña? Hola, hola, mi hermosa, bendiciones, gusto de saludarle, feliz día, mi niña, dice, bendiciones para usted también y para toda la gente que está allí conectada en el canal de Crecer la Caprichosa y pues ahí viendo, y escuchando lo que le voy a decir. Y se cayó, espérenme que quiero compartir esto porque quiero que se conecte gente, porque quiero que me den su opinión, quiero que, miren, vamos a hablar de lo que está ahí, vea, la foto de portada, el pato con ¿cómo se llama? Con 5TV, y de una persona que ahorita me está molestando, me está hostigando la vida ahorita. Vamos a hablar de esta persona. Yo no lo quería decir, pero ya la verdad ya me topó y ya les voy a enseñar, hasta les voy a enseñar la foto de esta persona para que ustedes vean que está hostigando y está poniendo en todos los canales comentarios sobre mí. Miren, yo digo, ¿qué les importa a las personas si mi suegra no me quiere? ¿Ah? ¿Ustedes qué tienen que ver si la que no me quiere es ella? Entonces, ¿y ustedes qué están opinando sobre eso? O sea, ya es meterse muy en la vida privada de uno. Y ya esta persona ya me tiene cansada. Y pues, yo estoy en mi canal y yo puedo decir todo lo que yo quiera. Obviamente, ¿verdad? No la voy a putear, porque no se merece nadie que mis puteadas, la verdad, nadie se merece mis puteadas. Dice, saludos, dice de California, Marlene Rivera, saluditos, salvadoreños de corazón, entrando y dejando el valioso like, muchísimas gracias. Los Chipilines, 503, hola, los Chipilines, Chipilines, dice, va, hola, ¿cómo están? Y ustedes son nuevos, bienvenidos al canal, saludos, dice, aquí dejando mi like, muchísimas gracias. El Calentano dice, hola, mucho gusto, bienvenidos, salvadoreños de corazón, dice, con solo que la quiera el osito, lo demás sale sobrando. Eso es verdad, y miren, fíjense que, miren, yo les dije, verdad, esto está como para tomar algo, no sé, ustedes qué me recomiendan ahorita. ¿Me tomo un café o me tomo una cerveza? Ustedes denme su opinión porque yo ahorita, a lo que ustedes digan aquí, tomo lo que sea. Así que, uy, espérenme, que lo pasé. Tomo cualquier cosa. Miren, está haciendo un gran calor, que nosotros los salvadoreños, aunque haya calor, nosotros tomamos café, eso no importa. Entonces, pero la cervecita también nos cae bien con este calorcito que está haciendo, ¿verdad? Así que ustedes díganme, ¿qué puedo tomar? O agua. Bueno, agua estaba tomando, ¿verdad? Pero ustedes, ahí, díganme, a las 10, si me dicen café, tomo café. Si me dicen a las 10 cerveza, una cerveza. Una cerveza, dicen todos, que me quieren ver borracha. Vaya, miren, vamos a empezar con esta persona. Y como allí dijeron unos comentarios, para que el pato tenía que agarraba valor estando bolo. El pato no estaba bolo para empezar, él dio su reaccionando sobrio, estaba sobrio.
lo hizo. Y como el pato es bien relajo, pues el pato es calle, es de los míos. El pato es calle, no se la pica de piquis, de que nací en Soyapango y ahora vivo allá en Las Lomas, en Las Lomas. Entonces, mire, escríbame. I miss you, baby, dice. ¿Para qué? Mire, por favor, alguien que me pueda allí, ¿verdad? Decir qué es lo que dice en español, porque ahí me están diciendo cosas en inglés. Me están enamorando, va. Ah, ya lo vi. Dele que ya nos tiene ansiosos, dice. Hija, estás aquí, Enrique Terrazas. Saluditos, Rafi, Rafi. Mini Coco, saludos a todos, dice. Saluditos, Mini, ¿cómo estamos, madrina? Madrina de mi fiesta. De todo, ella me va a dar todo, bicho. Ah. Ella, el padrino me van a dar todo. ¿Saben qué? Como el padrino, el esposo de la Mini Coco, él nos dijo que iba a ser el padrino de fotos. Así que él nos va a tomar las fotos y nos va a hacer una gran foto así grandota para ponerla allá en mi pared. Miren, le puedo enseñar. Le puedo enseñar. Allá yo tengo una pelota, miren. Entonces allá la pala vamos a dejar. Allá donde está la pelota. Ahí vamos a poner la foto de los dos. Dice Rafael Violante, metidos son, se andan metiendo en otras personas, dice. Es cierto, miren. Puchica, bueno, ¿esto qué merece entonces? ¿El café o la cerveza? Ahijada, estamos bien, sí, claro, le voy a hacer una hollada de frijoles. Eso, pero que no se le olvide el aguacate, la crema y el queso. Ah, y el limón, que no se le olvide el limón. Las tortillas calientes también. José Portillo 503, allí dicen que le gusta tu cuerpo. Mi cuerpo, sí, mi cuerpo está feo. Es en serio, dice. Salvadoreños de corazón, café, dice Jaime Francisco, cerveza, mujer, dice. Vaya, vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a tomar una cerveza y después vamos a tomar un café, vaya, para que no se peleen. Ahora está el pecho. Vaya, bicho, hoy sí. Vamos a tomar una cerveza. Salud por aquellos que no me quieren, que me odian. Y salud por los que sí me quieren. Y les deseo lo mejor de lo mejor del mundo. Vieran qué rica está. Bueno, hola, amor. Ahí está mi amorzote, ya me va a regañar. Vaya, miren. Café, dice mi amor. Sí, después me lo va a tomar, mi amor. Ay, ya me va a regañar, chica. Yo aquí bien entusiasmada, ¿cierto? Vaya, miren. Vamos a Jaime Francisco, cerveza, dice, diviértete, café, Mario Loco, buenas tardes, bendiciones para los dos, dice Mario Loco. Salvadoreño de corazón, café, dice. Castro Orellana, hola, calenturiento, dice. Saludos a todos, dice mi amor. Estoy en el trabajo, sí, papi, tenga cuidado, y se viene temprano. Mario Loco, caprichosa y caprichoso, dice Mario Loco. Saluditos hasta Colombia y USA, dice. Jaime Francisco, salud, dice, salud. Nah, tenía que ser una pilsener regia, dice el jefe. Es que no, no tenía, solo esta. Dice Malene Rivera, mami, lo más importante es que quieras tú, lo demás no importa, bendición. Exacto, la mini. Diviértete, se enojó, ya ven, ya enojó. Ever Nimas Barrios, yo te odio, yo te adoro, jaja, dice. Sonia López, pues usted disfruta la vida caprichosa, de saludes a los dos, dice. Una regia chola tenía que ser. No. Vaya, miren. Espérenme, que estoy leyendo aquí los comentarios. Hay personas que no pueden con la vida de ellos y se entrometen en lo que no les importa. Oye, pero no ignora, es más hora por estas personas ignorantes. Anda con la cabeza. Amén, Jesús, amén, dice. Marlene Rivera, José Portillo, y diviértete un ta. Anda trabajando, José Portillo. Miren, es que fíjense que al final yo así lo iba a dejar, ¿verdad? Porque al final, o sea, dije, ah, es una loca más, porque es una mujer, es una loca más que desde que, no sé, desde que me salí del combo, esta mujer está hostigar y hostigar. Se la voy a enseñar aquí. Y desde ya yo le voy a advertir una cosa. Si yo veo
que esta mujer en algún canal llega a decir algo de mí, yo voy a ir a enfrentar al canal, bueno, al dueño del canal, porque está tirar y tirar en todos los canales, diciéndome que a mí mi suegra no me quiere, que a mí nadie me quiere, que por eso me sacaron del combo, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Hay tanta babosada que habla esta mujer, que ya me hartó. Ahorita se lo voy a enseñar, y es esta. ¿Sí saben quién es? Esta mujer se llama, sale como, ahorita les digo, sale como Yamilet Dimas. Aquí está, miren. Hola, dice, la salvadoreña dice, no la quiere a esta mujer, dice. ¿Vieron? Vaya, yo le voy a decir algo. Cuando yo conocí a esta mujer, que fue cuando yo llegué al combo, ¿verdad? Hace un año, allá a la plaza. Cuando yo la conocí, miren, para mí me caía bien la señora. Porque yo la miraba tranquila, ella en su mundo, que no se metía con nadie, así. Pero ya después, como por la envidia, ¿verdad? Que ya dentro, que yo estaba del combo, las personas me mandaban me enviaban dinero, y a ella no, y a los del combo no. Entonces, allí fue todo el pleito. Y como dicen varias personas, las bendiciones que nosotros llamamos, hicieron los pleitos en la plaza, y eso es verdad. Porque a unos les mandaban, porque a otros no, si aquel es mejor, si aquel baila mejor, que aquella no sé qué, que aquella no sé cuándo. Ese fue todo el pleito, el dinero. Entonces, al final, me salí del combo, la señora siguió diciéndome cosas. Incluso, hasta en mi canal, llegó a decir una vez que yo puse ni caso, eso seguro envidia, qué pudre, dice. Es la nicaragüense, José Portillo. Ella es la nicaragüense. En un video que yo puse que regresaba con el combo, o que si ellos me habían sacado, sí. O yo me fui, y ella empezó a decir un montón de cosas. Dice, los chipilines, ella tiene canal. No lo tiene, pero yo le estaba revisando su canal y tiene como 4 videos nada más que ha subido. Y nada constructivo, pues. Dice, salvadoreños de corazón, como no encuentra trabajo, quiere crear polémica para ganar dinero, no haga caso. Dice, Jaime Francisco, es fea, no te preocupes, Capri. No, es que no es eso. ¡Ah! No, miren, la mujer, yo no veo que sea fea. Ella tiene algo agradable, pero me molesta que se ponga a estar tirando cosas en todos los canales de mí. Vale, por ejemplo, ahorita aquí en el de la madrina, la mini Coco, como subieron de del aniversario que nosotros hicimos, empezó a decir que qué espectáculo más horrible, y que no sé qué, y que no sé cuándo. O sea, pura envidia, una mujer ardida, porque a los principios que yo llegaba, eso me quedé ahí, a los principios que yo llegaba, esta mujer le coqueteaba a los 3 hijos de la youtubera, le coqueteaba al oso y a mis 2 cuñados. A los 3 le coqueteaba. Cuando los miraba, los llegaba a abrazar y los llegaba a tocar. Una vez yo le dije a Víctor, porque a mí me molestó, y le dije, mire, o le para usted el carro o se lo paro yo, porque a mí no me importa que tenga el tamaño del gigante, a mí no me importa, pero yo se lo iba a parar, porque, o sea, es mi marido, pues, y cómo íbamos a estar permitiendo, ¿verdad?, que estamos. Es como que yo, al verle al marido de ella llegar y lo abrace, a ella no le va a gustar, ¿verdad? Pero como esta señora, cuando llegó al parque, trabaja de servidora social, ¿verdad? Y tenía a su marido. Martín Sirte, los saludos y bendiciones. Crisia, la caprichosa desde California, tómese una cerveza, dice. Jonathan Ariel, hola. Hola. Salvadoreña de corazón, ella no puede con todo lo que le está pasando, y anda que quiere la... No veo bien. Ciudadanía salvadoreña, pero y así como se la van a dar, peleando con todo el mundo aquí. Dice Sonia López, o esa la nicaragüense que anda peleando, llorando que no tiene para comer, esa gente es muy problemática.
Hola, dice otra vez Jonathan Ariel Salvador. Horrible, o sea, por ti. Lo que pasa es que no soporta tu felicidad. Con diviértete, no les pongas cuidado, tú eres la caprichuda, dice. Eso es verdad, José Portillo. Como vuelvo y les repito, ella les andaba coqueteando a los tres, a Juancito, a todos los youtuberos les andaba coqueteando, teniendo su marido y andando con Carlos. O sea, mire, esas son cosas que a mí no me importan y ni a ustedes, pero yo las estoy contando porque ya esta mujer me hartó. Me hartó. Entonces, por eso les digo, si yo veo en algún canal, porque esta mujer, si tiene algún problema conmigo, me puede buscar y me puede decir, mira vos y esto y lo otro y hablamos. Pero no me va a gustar que ande de canal en canal diciendo tanta tontera que me la puede decir a mí. Es por eso les estoy diciendo yo. José Portillo dice, lo que pasa que no, ya. Sonia López, es horrible esa mujer, dice Mario. Discúlpame, pero fea sí es, dice. Ayer estaba llorando en el canal de la youtuber, dice. No les digo, pues solo llorando, solo pidiendo, paz. La mini coco, o sea, mira. Dice Maravilla, hola Crisia, ¿de qué me perdí? Dice. Esas todas trabajan de eso, dice Norma Rivera. Puede ser que ella te tenga envidia y si tu suegra quiere decirte algo, que te lo diga allá, porque si ella no te quiere, Dios te ama. Amén. Es cierto, o sea, miren, por sobre todas las cosas, Dios, ¿verdad? Si a mí, si mi suegra no me quiere, pues a mí eso no me quita el hambre y tampoco me va a quitar el amor por el oso. O sea, nosotros seguimos normal. Dice Maritza González, hola, disculpa la pregunta, ¿cuál mujer? Ya les voy a enseñar otra vez la foto, espérenme. Nilda Cartagena, saludos Cris y bendiciones para ti y tu oso. Ustedes son los mejores, echo de menos tus bailes, dice. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar con la mini coco ahí a hacer ejercicios para rebajar la panza, bicho, porque mucha panza tenemos. Vaya, miren. Ay, se me pasó. No sé cuál es la picazón que tiene esta mujer conmigo. Pero la verdad yo aquí se los digo. Yo, esta mujer ya me cansó. Y vuelvo, repito, si yo, es ella, es la Yamilet, es la nicaragüense. Yo la verdad no le quería dar fama a esta mujer, ¿verdad? Porque ahora la van a empezar a buscar en los canales, pero ya le dije a los canales. Yo llego a ver un video que esta mujer me está tirando cosas y yo voy y le reclamo al canal, ya se los dije, porque ustedes ya saben cómo soy yo. Entonces, salud. Entonces, si advertido, ya está. Y si esta mujer tiene algo que decirme, pues que me lo diga a mí, no que se pone a estar a hablar y hablar allí en los canales y a tirar el montón de comentarios en los canales. La dice, espérenme que aquí voy atrasada y no sé cómo adelantarlo. Marcus dice, aquí venden material para aprender sobre la anatomía, dice Marcus. Y la de las fotos es un mono. Ay, no. Dice Marlene Rivera, la envidia corroe a cualquier gonorrea, dice, no hay que dejarle importancia a lo que no vale. Bendiciones, mi niña, gracias mi señora Marlene Rivera. Dice MORB, para eso fuma, dice. Yo no fumo, fíjese, no fumo, no me gusta fumar. Mirna Monte, caprichosa, saluditos, Mirna Monte, ¿cómo está, mi señora? Espero que esté allá en la terraza dándose viento porque está haciendo mucho calor. José Salón Rueda, Capri, bendiciones para ti en compañía de tu oso. Lo felicito por ese sentimiento y voluntad que tienen para con los más necesitados. De Colombia, te dejo mi like, dice, muchísimas gracias, saluditos hasta Colombia. Dice Salvadoreña de Corazón, la demandamos y arreglamos las cosas. Eso atrasaría cualquier trámite con respecto a la ciudadanía. Miren, eso estaba pensando yo. Irle a poner una demanda porque la señora no se quiere calmar. No se quiere calmar tirando tanta cosa. O sea, ¿por qué no me dice las cosas a mí que le cuesta? No, unas dos palabritas escribe ahí que me las diga a mí. Alberto González, I love you, caprichosa. Saludos desde Maryland. Laurel dice, saluditos hasta Maryland. Emanuel Muñoz, hola. Ay, espérenme, lo voy a bloquear porque me... Dice Maritza González, pero tú eres mejor que ella, hermosa. Miren, no es eso, Maritza González, no es quién sea mejor que quién, no. Porque yo creo que todos somos iguales, o sea, somos de distinto país, distinta estatura, color, tamaño. Ella tiene un bonito cuerpo, porque no se le va a negar, pero, o sea, algo que sí no tiene es valor.
valor. Y ese valor, yo sí lo tengo. Porque si a mí me cayera mal, yo se lo dijera. O sea, o quizás no le dijera, pero tampoco me voy a poner a tirarle cosas. Y si no, pues se lo voy a decir a ella. Pero ella no me dice las cosas a mí, sino que se pone a estar tirando cosas en todos los canales. Dice, My Honest Reaction, dice. Brian, hola, dice. Hola amiga, saludos desde Chile, dice Doris Quintanilla. Saluditos, Cris, y abrazos desde Los Ángeles, California. Gabriel Barbosa me saluda, dice Gabriel Barbosa, saluditos. Gabriel Barbosa, hasta donde se encuentre. Nilda Cartagena, tranquila, Cris, esa señora tiene algo que cae mal, dice Brenda Castro. Cris, pero eso viene desde que usted entró al combo salvaje porque se sintió desplazada, porque según ella era la bailarina oficial. Es que vaya, vaya, pero es que mire, yo no era la bailarina oficial del combo, o sea, yo era integrante del combo, una más, o sea, una que llegaba a cantar y tocaba el güiro. Yo no era bailarina del combo, ahí podía llegar y creerse la bailarina quien quisiera, pues, si ahí nadie le iba a decir nada, pero ya ella, yo no sé qué es lo que le pasó, que desde entonces su actitud conmigo cambió. Dice, hola, me saludas, dice Brian, saluditos a Brian. Mirna Montes, no se amargue discutiendo, reúna pruebas y directo bien asesorada a la denuncia donde corresponde. Carla Guzmán, hola, saluditos linda, saludos desde Apopa, eres una gran persona, saluditos hasta Apopa, Carla. Gracias, Mirna Montes, a esta hora el sol más tardecito a la terraza, y sí, ahorita está haciendo un gran sol. Dice Derpom, me saludas, dice, saluditos. Chambre, dice, ¿qué pasó? Pues aquí en el chambre estamos nosotros también. Bueno, entonces, ya. Dejemos esto así. Esta mujer, pues a ver cómo va a reaccionar. Yo ya le dije, advertida, llega a decir cualquier cosa en cualquier canal. No me va a importar el canal que sea, ya les dije, no me va a importar el canal. Si ella llega a decir algo de mí, yo voy directamente con el dueño del canal y pues yo también le saco un video. Y vamos a ver, pues no queda de otra, ¿verdad? Por eso nadie le ayuda, aunque ande llorando de canal en canal, dice. Ven, ven, pues. Yo no, la verdad no sé, yo no he visto qué es lo que pasa con ella, si de verdad anda llorando. Nada más he visto uno en el de Juancito Blog, a donde estaban hablando de la gente que se porta mal del parque cuando Carlos fue el que le pegó a un bolito, y a mí eso no se me olvida. Todavía yo les dije, y a mí eso no se me olvida, y está grabado. Entonces, o sea, ¿qué vienen a hablar ellos? Y también ellos son los que han dado mal ejemplo. Dice Peito González, quien tu patrona y soporta, dice. No sé quién es ella. Silvia Salazar, saludos. Salvadoreño soy, dice. ¿Qué le dijo? Cuéntanos, yo no veo otros canales, dice. Matías Morales, ten cuidado que no se escape nada de ese escote, dice. No, no se escapa nada, está bien ajustado. Dice Mirna Montes, saludos cordiales a todos los conectados, bendiciones. Nilda Cartagena, no le des pauta, ella quiere 2 minutos de fama y para. Uy, se me fue. Y para pelear se necesitan dos, dice. I am sorry. Ay, no entiendo, bicho. Alberto González, ten cuidado que nada se vaya ya. Francisco Herrera, hola niña, tranquila. Ay, deje, pues usted vale mucho. Saludos a su osito, bendiciones. Gracias. Al pollo calle, hola, dice. Hola, el pollo. Sofía Aldana, hola, Marlene Rivera, bendiciones. Ay, déjense que se me va. Bendiciones, mi Capri, me voy a trabajar. Te quiero mucho, mi cielo, chao. Dice, saludos, Marlene Rivera, que le vaya muy bien. Tenga mucho cuidado en su trabajo. Pórtese bien, oye, que nada cuesta. Sofía Aldana, hola, vaya. Vamos a seguir con el tema de estos dos sujetos, del 5 TV y del Pato, bicho. Vamos a ver, ustedes, denme su opinión. ¿Hasta dónde saben ustedes? Porque yo muy enterada de lo que ha dicho el Pato no estoy. Yo dije que iba a ver el video y no lo vi. Dice William Wileni, así es. Márquez, hola. DJ Márquez, hola, bizcochito hermoso, dice. Vaya, miren. Yo lo que digo. 5TV llegó a arruinar el parque. ¿Por qué? Porque esta persona, digamos que si no es asalariada, yo en mi humilde opinión, ¿verdad? Yo no sé si voy a decir bien las cosas o las voy a decir mal, pero yo las quiero decir. Yo no sé si a esta persona le pagan
por hacerle daño a las demás personas, porque eso es lo que está causando daño. Llegó a poner en mal la Plaza Libertad. No digamos que nosotros mismos los youtuberos, porque nosotros subíamos los contenidos y no tenían tantas vistas, hasta que vino esta persona, el 5 y los demás, que ni sé ni quiénes son, la verdad, y los demás, a estarlo subiendo en Twitter, en TikTok, en Facebook, y a ellos les han dado muchas vistas. Entonces, ¿quiénes son los que pusieron en mala plaza? Fueron esas personas, ¿verdad? Que como todos conocemos son, TikTokers arrepentidos o no, frustrados, que no llegaron a ser políticos. Algo así, ¿verdad? Se parece a mi califa, dice. ¿Quién usted? Esa mujer es trigueña. Pero, ¿quieren que le baile con la de mi califa? Mentira. No, miren. Por la culpa de 5TV cerraron el Parque Libertad, dice Chambres. Eso es lo que les estoy diciendo. 5TV me cae mal. Extras y mi pareja Estran, yo le ayudé un poco al pato, dice. Yo ahí terminé. Hola, dice. Sofía Aldaña. Roberto Rivera. Hola, princesa hermosa. República. Oh, ya, dice. Charles John. Bueno, me encantó. Hablas muy lindo, pero me iré a trabajar. Que le vaya muy bien, Charlie. Tenga cuidado. Claudia Ramírez. 5 le gusta la controversia y de eso, dice, crea vistas por el odio. Porque, hey, le voy a decir algo. Algo que sí revisé es antes. Quiero ver, 3 meses antes de que él empezara a estar tirando videos de la plaza, sus videos le llegaban a 8K, 10K, 12K. Y si quieren, vayan a revisarlo. A eso le llegaban sus videos. Pero media vez fue tirando videos de la Plaza Libertad, 18, 25, 50, 35. O sea, miren, me van a disculpar porque hay un montón de mensajes, de comentarios y no los puedo leer porque me pasaron un montón. Le subieron bastante de vista. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Cuando vio que el primero le dio, él siguió y siguió con la mentira. ¡Ay, me mandaron este video! Así, me mandaron este video. O sea, pura paja, pura paja. El pato no es calle, sino que es estafador, dice, delincuente. Así que no digas que es de los tuyos, porque ¿dónde quedas tú?, dice. ¡Ay, pues sí! Entonces, empezó a tirar videos de la plaza. O sea, obviamente videos que él no había grabado. Entonces, ¿a dónde queda el trabajo de todos nosotros? ¿A dónde queda el trabajo de la persona a la que le agarró ese video? ¿A dónde le ha dado un 5? Si hablamos de estafadores, ¿a dónde le ha dado un 5? El 5TV a la persona que le agarró el video. ¿Verdad que a nadie? Ni siquiera a los bailarines. No. Entonces, ¿en qué quedamos? No hablemos de estafadores aquí, porque entonces todos llegaríamos a hacer eso. ¿Sí me entienden? Por estar agarrando. Gracias, Salvador, de corazón. Por estar agarrando contenido que no ha grabado él. ¿Sí? Por estar agarrando contenido que no ha grabado él, subiéndolo a su canal. Y miren, monetizando. Y no da nada. O sea, y ya meterse. No sé qué es lo que había puesto, pero gracias ahí por estarme ayudando. Pero ya meterse en la vida privada. O sea, si alguien, digamos, te dice, es como que venga yo y le diga a la Mini Cocoa, que es con la que más me llevo. Mire, Mini, fíjese que esa persona no me pagó, me debe tanto. Ay, viene la Mini con tal de agarrar vistas, la Mini. La Cristia me contó que esta persona le debe y que no le pagó, que no sé cuándo. ¿Sí o no? Todo por generar vistas. Entonces, es como que ya meterse muy en la privacidad de uno. O sea, ni el banco te anda buscando tanto, ni exponiéndote en redes sociales, y viene otro y lo hace. O sea, eso es, no sé, es muy tirarse a la bajeza y exponer a alguien más. O sea, pero a todo esto, al pato lo han hecho más famoso. Lo han hecho más famoso. Y sin embargo, los videos del pato sí tienen vista. Eso estaba viendo yo, que los videos de él sí tienen vista. O sea, miren, yo a esta gente nunca le he hablado. Bueno, a 5TV una vez, yo me recuerdo que cuando fuimos,
cuando fuimos en diciembre a comer, que una suscriptora nos había enviado dinero para llevar a comer a unos bailarines, y fuimos a comer en Tempo Café, saliendo o entrando, saliendo, nos encontramos a 5TV y los saludé. O sea, yo para en aquellos entonces ni idea, ¿verdad? Los saludamos y todavía saludo ahí en el canal y ahí salió. A todo esto, Diviértete ni lo conocía, todavía me dice quién es. Ah, un youtuber, le dije yo, que anda haciendo videos de política. Eso le dije, o sea, porque ni idea quién era. O sea, yo ni tampoco sabía mucho hasta que una vez lo vi llegar allí al parque y empecé a ver quién era. Pero como es política, y a mí la política no me gusta para nada, y tampoco los problemas que pasan, o sea, eso hay que dejárselo a quienes lo tienen que hacer. Si están las autoridades, la policía, no sé, ellos tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, no hay que meterse tanto en eso. O sea, imagínate que si son amigos, eran amigos con el pato. Incluso el pato dijo que le había dicho, mira, tenés todo mi apoyo con lo que había pasado con lo de la Miss. Con lo de la Miss, porque si se recuerdan, cuando fue Miss Universo, el pato como que le hizo así la cámara cuando iba pasando una Miss Trans y el pato la volteó. Entonces, qué feo. Hasta yo dije, va, yo ni sabía a estos entonces, ¿verdad? Que qué tan polémico era el 5, no lo sabía. Entonces, se vio bien feo porque Dios no lo quiera, ¿verdad? Imagínese, le llega a salir un familiar así a esta persona, ¿qué va a hacer? Darle la espalda. O sea, es bien feo, porque uno no puede marginar a la gente solo por su forma de ser o por su cambio de sexo, no sé, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Entonces, bueno, a esto salió un video ya, de que el pato ya le pagó a alguien, no sé quién, porque no sé a cuántas personas igual les debe, no sé. O sea, y a mí no me interesa tampoco. O sea, a lo que yo voy, que por qué exponer a la gente que les debe. O sea, vos le vas a ayudar a pagar, no, y entonces qué, vas a ganar dinero con el nombre de él y no le vas a dar para que le pague tan siquiera una persona de las tantas que le deben, como dicen, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo nada, solo lo estamos haciendo por bienestar de nosotros. O sea, en este caso, 5 lo está haciendo por bienestar de él. Todo por bienestar de él. Nada más, ¿para qué? Para monetizar él. Pero no es quien le va a dar algo al pobre pato y decirle, ma, ¿qué te voy a dar porque te hice leña? No, ma, no le va a dar nada. No le va a dar nada. Espérenme, que la Leila es una gran amiga mía. Quiero ver qué dice. Los que desenmascararon al pato no fue 5TV, fueron los, no sé qué dice ahí. Si ven que la Leila escribe algo malo, ahí me la bloquean, porque es otra que solo diciéndome cosas feas anda. Entonces, no sé por qué se ponen a estar tirando cosas así. Si decimos, estamos viendo cómo es el país. Otra vez están saliendo muchas cosas de que hay todavía pandilleros sueltos y que no sé qué y que no sé cuándo. Miren, y hablando de eso, les quería hacer una pregunta. ¿Por qué esta persona, el 5TV, cuando vieron que amenazaron a Jake, que uno de los grandes, porque ahí no se mete? Porque ahí no dijo, miren, por el canal de Jake encontraron a tal persona. ¿Por qué no dicen eso? Porque ahí no se metió. Porque sabe que la lleva de perder. Porque Jake es una persona grande. Porque, o sea, con Jake nadie se mete. Ese es el detalle. Pero se vienen, como dicen, va, se vienen a empachar con el chucho más seco, con el que se le pegan las pulgas más rápido. Así lo están haciendo conmigo ahorita, está ya, a mí le queda mi harto. No, yo no digo que no me deja dormir, porque yo sí duermo bien tranquila, ¿verdad? Pero, amor, lo amo, porque me está viendo ahí. Yo sé que me está oyendo, pero no escribe. Ahí está, ¿ves? Pasó, papi. Dice Chivis, hola Capri, saludos, dice Chivis. Hola, niña Chivis, ¿qué había hecho usted? Ya tenía días de no verla, fíjese.
Usted andaba de vacaciones, ahí no me llevó. Dice Claudia Ramírez, bloqueo los haters, chula, y 5 se sobrevecho. Y aprovechó, quiso decir, sí, sí, eso hizo. Eso hizo. Dice, todo lindas flores, esa mujer dice, a saber qué tiene, pero cae mal, más como se viste, dice. Fruda dice, salúdame mami, dice, Rip Fruda dice, salúdame mami, saludos. Raciel, es la primera vez que te veo, dice Raciel. Es que mire, yo casi no sé hacer en vivos. Bueno, antes los hacía de noche aquí en mi casa, pero ahorita casi no los hago, pero... Y les digo yo, voy a tratar de hacer en vivo seguido, pero es mentira. A veces tengo otras cosas que hacer y pues ya no las puedo hacer. Ya no puedo hacer el en vivo, por eso. Alberto González, hoy se cayó WhatsApp aquí en USA unos minutos, dice. De verdad. Aquí un día andaba fallando todo. Todas las líneas andaban malas. Pote Martínez, hola, dice Miguel Vázquez. Saludos, Capri, aquí escuchando, dice Brenda Castro, Crisia. Párele su carro, dice la Yamilet, y si no entiende, demándela, dice. Ay, no lo puedo leer eso. Mira el WhatsApp, dice mi amor. Ya voy, es que, ojalá para regañarme. Miguel Vázquez, ya dejó mi like. Araceli Luna, hola, buenas tardes, mi hermosa Chivi Flores. Estoy enferma, dice, me dio el virus de la tos, como andan en El Salvador, es contagioso, dice. ¿Verdad que ando amando eso? Mire. Bueno, el oso no anduvo con tos, pero sí estuvo bien enfermo también. Pero ya está mejor. Dice Pote Martínez, hola, Francisco Martínez. La verdad, dice, se están lucrando los youtubers. Saludos desde Los Ángeles, California. Crisia dice, soy López. Mira, dice, Jacqueline Susana, Mauricio Rosa. Saludos desde Soyapango. Ignora esa clase de personas, dice. Dice Pote Martínez, hermosa, dice, miren, está haciendo un gran calor, yo tengo el ventilador, pero estoy sudando. Araceli, ¿cuándo tocarán los combos otra vez? Bueno, fíjense que sobre los combos no han dicho nada todavía. Ah, otra cosa, que ayer nos dijeron que iba a haber reunión, pero todo era mentira. No hubo reunión. Alguien dice que un señor, esta persona es TikToker, y un señor le llegó a decir que iba a haber reunión, ¿verdad? Entonces nosotros, si vieron los que estaba yo en el en vivo y los que estaban ahí conmigo acompañándome, todavía hasta fuimos a dar la vuelta y llegamos y era mentira. No había reunión de youtubers, de creadores de contenido, para nada, no nos han dicho nada. Y pues no se sabe cuándo va a haber, no se sabe, no nos han dicho nada todavía. Dice... Ya un poco mejor, dice Chivis. Eso sí, porque hasta ahorita lo estoy viendo otra vez. Espero tenerla seguida otra vez, Chivis. Y repose. Repose para que se ponga ya bien al 100. Soy López. Ya saludé, dice. Soy López. Gracias, Johnny Gómez. Hola. José Portillo, mi pregunta es. ¿Los youtubers hacen billete porque les duele a muchos si no es su billete? Eso se llama envidia y egoísmo, dice. Salúdeme, porfa, dice Johnny Gómez, saluditos. Lisa Maravilla dice, no anden sudando calenturas ajenas, ahí dejen al pato y al 5, solo ellos saben cómo van a su debergue, dice Mayra Flores. Hola, Mayrita, saludos, Michelita, que Dios me la bendiga, dice Raciel. Soy mexicano y no sé de qué hablas. Me gusta estar en el chisme, te ves agradable, dice. A veces uno ni sabe, miren, a veces en el bus, va, yo voy en la coaster, va. Y es uno lo que se pierde cuando no anda en transporte público, fíjense. Ustedes, los que no viajan en bus, de lo que se pierden. Hay veces que uno se sube y ahí van dos personas hablando de algo, de ellos, ¿verdad? Y uno va escuchando de meque. Y hay veces que ellos se bajan antes y ya uno ya no escucha nada. Ya no nos enteramos del chisme, cómo finalizó, a quién le pegaron, a quién maltrataron, a quién la engañaron. Ya no lo terminamos de escuchar, pero hey, es bien chivo eso, darse cuenta de algo que uno ni sabe quiénes son las personas, pero uno se echa el rollo. Dice, qué triste, a mí me debería ver a todos bailando en la plaza, dice Araceli Luna. Mariano Vázquez, hola, mucho gusto, me mandas un saludo, porfis, dice Mariano Vázquez. Saluditos, Mariano Vázquez, hasta allá donde se encuentre. Carlos, hola, amor, dice.
Freddy Calderón Triviño, hola amiga, guapa, bendiciones, dice Freddy, saluditos. Regina Ramírez Muñoz, saludos, dice Francisco Martínez, a nadie le interesa lo que hacen esos majes y es mentira, dice. Irene Moreno, me lo contestaste, perrito, dice. Flor, dice, tenga cuidado, ahí hay personas que se acercan a usted para ver qué escuchan y van a otro lado a contar y le ponen hasta oreja. No, si eso ya lo sé. Eso nos queda más que claro. Hello, my friend, dice. Dice la película de apellido, dice. Eso es cierto, hasta para más uno del oído, dice, ¿verdad? El chambre se lo queda media en el bus, Capri. No, es que es verdad, uno va escuchando ahí lo que van hablando. Y ya, o se bajan ellos primero o me bajo yo primero y ya no nos enteramos del chambre. Ya no sabemos en qué terminó. Gustavo López, hola, me mandas un saludo desde México. Y saludito, Gustavo López, hasta México. Irene Moreno. Dice Rodrigo Matías, dice, me mandas un saludo, porfa, dice, bendiciones para ti y tu familia, Rodrigo Matías, saluditos. José Portillo, diviértete, saludos. Freddy Calderón, gracias. Zulma Navarrete, en los micros, buen chisme y uno poniendo atención. Miren, un día quizás me voy a ir grabando cuando me vaya en la costa, a ver qué encuentro. Y si encuentro algo bueno, les subo el video. Si encuentro algo, no le voy a enfocar la gente, solo vamos a escuchar el audio, oigan. Y quizás así afuera por la ventana. Pero ahí les voy a grabar un día, a ver cómo es la cosa. Christopher es de Canadá. Francisco Martínez, libérenlo, ya está el que. Claudia Ramírez, qué chivos tus tatús, dice. Dice, aquí se dice chafardera, el va. En Barcelona, el chambre, así se dice. Christopher de Perú, dice. Nieves Hernández, hola guapa, bendiciones desde las Islas Canarias, España. Nieves Hernández, Sanfiel, saluditos hasta España. Bueno, entonces así están las cosas. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Ya no hay que. No hay que estar insultando a la gente o sacándole las cosas, bichos, es bien feo. Es bien feo porque imagínense, no hombre, si yo les dijera quién me debe, pues ustedes ni los conocen, les va a dar igual. Entonces, no hombre, no hay que sacarles las cosas a la gente, los trapos al sol, porque obviamente, ¿verdad? La otra persona se va a venir a reaccionar y le va a sacar sus cuantas cositas que sabe de esa persona, así lo hizo él. Entonces, no es bueno andar sacando las cosas, no es bueno, la verdad, no es bueno. Dice Monterrosa, Crisia, saludos desde San Francisco, California, saludos a Víctor, diviértete, cuídense y bendiciones. Dice, saluditos, Monterrosa. Dice Sara, hola, dice Charlie, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Dice Charlie, saluditos. Katy, saludos, bella, hola Katy, ¿cómo está? Mire, no he ido a buscar Katy, pero sí voy a ir hoy, la tengo que ir a buscar. Dice Nay, hola, ¿cómo están? Me agradan ustedes y son muy realistas. Dice, gracias. Araceli Luna, ¿ya comieron jocote y mango y miel? No, no, yo no he comido. ¿No para regala? No, Mirna Monte, cuando el chisme va bueno es de revisar la cartera y llevar cambio para seguir y bajarse. Vamos a llegar tarde hasta escuchar el final, dice. José dice, me manda saludos, soy de Izanal. José Izanal, hasta allá. Así es. José Portillo, Crisia, tú te llevas con Abel el Cuervo. Sí, yo le hablo. Sí, le hablo. Jorge Belloso, todas esas personas son caprichosas, dice. Christopher Romero, dice. Brian Antonio, quiere un saludito, gracias. Soy de Ilopango, dice Christopher. Un saludito para Brian hasta Ilopango. Somos casi vecinos. Alba, hola corazón, bendiciones, dice José, hola. Freddy Calderón, amiga, saludos para el osito. Arianita, saludos, Cris, llegué tarde. ¿Cuál es el tema hoy? Dice Arianita. Ya hablamos un poquito, Arianita, de alguien que me está molestando. Pues un poquito del tema de cinco que nos llegó a arruinar la plaza. Y pues que el pato se defendió. Ya hablamos un poquito de eso. Dice, me manda saludos, soy de México, dice José. Saluditos hacia México, Katy, jaja, tan bella. O al rato bajo yo donde Marisol. Vaya pues, quizás es mejor así, fíjese. Pero voy a llegar hasta el sábado a donde Marisol. Ey, seguimos con el proyecto de Marisol. Ya el sábado vamos a llegar. El viernes vamos a ir a comprar el material que vamos a necesitar. Dice Nay, hola, ¿me puede decir qué número de zapatos eres?
Salud desde California. Mi número de zapato es 6. 6 o 5 y medio. Así es. 5 y medio o 6. No. 5 o 5 y medio, así es. Ni yo sé. Dice Chivis Flores, lo que no entiendo por qué la persona que prestó el dinero no ha oído el video en su canal. Lo que hizo es divulgar el chava por los $135. Yo voy a decir que... Y Mango, vengan, dice, ¿a dónde pues? ¿A dónde vamos a ir, Araceli? Dígame, y ahora vamos a llegar en la noche. Karen se dice, ¿qué onda? ¿Cómo anda? Dice, aquí estamos, un poquito acalorados. Dice Izamal, perdón, de Izamal, dice José, saluditos hasta Izamal. Christopher Romero, vivo más cerca de Blanquita, dice. De verdad. ¿Por dónde es? Pero allí mismo. Por esos pasajes. Zulmita, ¿qué le pasa? ¿A qué están borrando? Roberto Batrejo, hola, buenas tardes, mi amiga. Saludos desde Nueva York, amiga. Y dime de qué parte de El Salvador eres, amiga. Soy de Soya. Me saludas, dice Rosa Juárez. Saluditos. Truco, dice, lo del pato, pues es que no hay de dónde defenderlo. Hay que pagar cuando presta dinero. Ey, no, eso sí, fíjense. No seamos así. Fíjense que uno cuando presta dinero, porque yo lo he hecho, cuando yo presto, o sea, no es porque a uno le sobre, sino es porque uno le tiene aprecio a esa persona y creemos que nos va a pagar. Entonces, lo prestamos con la esperanza de que nos van a pagar el dinero, no porque nos sobre el dinero. Entonces, es bien feo, porque ya después, ¿qué es lo que hacen? Enojarse con uno que les ha prestado el dinero cuando ellos más lo han necesitado. Y no es porque a nosotros nos sobraba y más te lo voy a dar porque me sobra, no, sino que porque le tenemos aprecio a la persona. Por eso se hace. Dice Saúl Ramos, estás hermosa, dice, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Dice, aquí, hablando un ratito, estamos, Emilia. Freddy Calderón, 5 y medio no hay, dice. 5 y medio no hay. Dice. Ariana Crisia, ayer en el en vivo, cuando se cortó, pasó algo extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Arianita? Araceli, aquí en Maryland, yo vivo en Maryland, mi hermosa, dice, vaya, vamos a agarrar el primer vuelo de la mañana para llegar en la noche, no, para llegar tempranito. Qué galán fuera. Lupita dice, Crisia, la gente es quien provoca chismes con tu suegra y tu hija, y no sirven para hacer líos grandes. Eso es verdad. Fíjense que eso es lo que yo decía antes. Vaya, los suscriptores de mi suegra son los que ponían a hacer controversia, vaya, a decirme, y hasta que al fin yo le saqué diciendo ahí que ellos eran los que hacían el problema, porque entre ella y yo, o sea, ni cruzábamos palabras y cosas así, pero eran los suscriptores de ella los que hacían el problema. Entonces, por eso ahí se venía de problema en problema, yo lo dejaba pasar hasta que ya después, ¿verdad? Se calmaron, solo así se calmaron. Tiene pie de princesa, dice Araceli Luna. Sí, mi pie bien chiquito. Dice José Portillo, gran escándalo, si yo dijera todo lo que me deben, se sorprendieran, estos lo hacen por vista. Sí, por eso lo hacen por vista. Yo creo que voy bien atrasada, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede decir por qué voy atrasada? Ay, mi amor, dice, diviértete. Solo aclarando, mi mamá y Crisia ya hasta se abrazaron, así que ya por favor no inventen que no se quieren por un día de estos. De estos, Cris y mi mamá se abrazaron y eso me hizo feliz, mi amor. Yo sé que a usted lo hizo feliz y fíjense que yo creo que por eso se... El rey se ríe. Yo creo que por eso se enfermó. Se enfermó. Miren, lo voy a contar ya que él lo sacó. Uy, me exhibiste, amor. Miren, un día fuimos... Les voy a contar. Por eso les digo, yo ya que me estén diciendo cosas de mi suegra... Miren, nosotros no hemos hablado con mi suegra, no hemos tenido la oportunidad para hablar, ¿verdad? Y aclarar las cosas. Pero como les digo, si yo fui, fue por el oso. Por el oso.
pongan atención a todo lo que voy a decir, no quiero que anden inventando. Qué lindo, diviértete, dice Riff, pero espérense que voy bien atrasada. Creo que no los voy a leer porque voy bien atrasada. Se empezó a llenar de muchos comentarios, por favor. Miren, no voy a leer porque sí, ya me atrasé. Hayley Linares, una caprichosa, hermosa, dice, hola, Lupita, diviértete, no des explicación, solo veo hasta dónde... Dice, bye. Ya que mi amorzote bello, hermoso, chulo, precioso, que lo amo, saco esto, le voy a decir, mire amor, usted sabe que yo lo hice por usted, ¿verdad? Porque aparte de que andábamos ya bien noche, no le podía decir, mire, vaya a dejarme a la casa y váyase usted a hacer lo que tiene que hacer allá a donde su mamá. Entonces nos fuimos. Claudia Ramírez, siempre cuando llegas a un ring hay dos sacos, uno para dar y otro, espérame que me fui, así le tocó 5 y tu suegra se mira buena gente y tú estás hermosa, dice Claudia, y tan linda, gracias. Ya no hagan caso a comentarios malintencionados, hay mucha gente en mala vida y quiere ver en guerra a los demás. Mirna Monte, Mini Coco, saludos, bendiciones, galletitas saladas, dice Chivis, qué bueno que se llevan bien con la suegra, el oso está en medio de dos mujeres que lo quieren mucho, dice. Mire, no es que nos llevemos bien, Chivis, no es que nos llevemos bien, porque solo pasó ese día que fuimos, y ustedes ya bien saben cómo soy yo. Yo soy bien relaja, y así como me ven aquí hablando ahorita, así hablo en el parque, así hablo a donde yo vaya, o sea, soy bien alegre, ¿sí o no? A ver, díganme sí o no. Las suegras son lindas, dice, las mías súper lindas, todo es entender y comprender, yo me alegro que la familia... Espérense, voy a tomar un poquito más para que me salga lo que les quiero decir. Espérense. JTV, sí, dice, la verdad que es muy bueno lo que hacen y mucha suerte, hermosa, dice Brian. Hola, dice Edward. Cae muy bien la caprichosa, dice Araceli Luna. Ah, sí, pero me va a deber los ocotes y los mangos. Ahí me los manda. Zulma Navarrete, me encanta verla feliz, dice. Tan lindos ustedes como me quieren, por eso los quiero yo también. Vaya, miren. Fuimos porque ya era noche. Hoy sí, le puedo decir, vaya, déjenme hablar. Fuimos porque ya era noche y él tenía que ir a hacer un mandado allá a la casa de Elba. Yo, como dije, jamás voy a ir, nunca voy a ir. Y yo fui y yo me iba a quedar en el carro. Bueno, y yo ahí me quedé. Ahí me quedé en el carro. Entró el oso por primera vez, entró a la casa, va, entró y después sale que mira, que entré, que no sé qué, que no sé qué. No, aquí me voy a quedar, apúrese, que lo voy a esperar. Va, se fue. Porque yo a veces, yo soy terca, yo les voy a decir, yo soy terca y cuando yo digo no es no. Y cuando digo sí es sí. Entonces ya después, volvió a salir. Como allá, como a los que, 5 minutos quizás volvió a salir. Y me dice, mira, entra, dicen que entres, entra, no seas así, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya vine como está el volado, dijo, esta gente va que quiere ponerse como que 5TV, ay Dios, bueno, dice diviértete, que no fue así, Roberto Batres dice, cuando yo vaya las vamos a poner una pedera, amiga, con 2 24 de corona, no, las coronas no, porque las coronas me dan un dolor de cabeza, yo no tomo corona, me da dolor de cabeza. Vaya, miren, les acepto Pilsener, eso les acepto. Vaya, miren, entonces fuimos. Dice Mari Carmen, hola, osos caprichosos, yo estoy de acuerdo contigo, tú nada más te defiendes, yo no escribo seguido, pero sí los veo, los canales, y me encanta lo que están haciendo, la Marisol y sus dos hijos, Dios los bendiga, dice. Entonces, y ya de ahí salió, ¿verdad? Mira, entra, que dicen que entré, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero se va a apurar, sí, nos vamos a apurar. Y miren, va, lo hice por él. Entramos, y ¿saben por qué? Porque quería ir al baño. quería ir al baño, entonces entré. Vengo yo, y le voy a dramatizar, bicho, le voy a dramatizar como le hice.
así, miren. Vengo yo bien chula y voy a entrar. Entro. ¡Hola, ya vine! Va, mi amor, así entraba. ¡Hola, ya vine! Así entré. Entré y se me quedan viendo. Ustedes bien saben que yo así soy, y si bien saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces yo entré. Entré y no les voy a negar. Entré y entré a donde, directamente a donde ella, y la llegué a abrazar. La llegué a abrazar porque yo sé que a ella no le gusta que la anden abrazando ni que la anden tocando, pero como a mí me vale, yo le hice ríe. Yo la llegué a abrazar. Entonces, y ella se quedó así, admirada, porque la abracé. Entonces, hasta le dije al oso, tómame una foto. Le dije, aunque ella no quiera, tómeme fotos. Y me tomó una foto con ella. Ya ven ella, ¿verdad? Que mi suegra es bien rara. Entonces, y ella quedó ahí bien rara. Yo no les quería decir todo esto. Yo no sé por qué mi amor sacó esto. Pues lo tengo que decir, ya que lo sacó al aire. El mundo de Gaby dice, muchísimas gracias por ese super chat, por ese bombazo, gracias. Gracias, el mundo de Gaby. Vamos a invitar a mi suegra a un café con los $5. Así que suegra, si ahí lo está viendo, la vamos a invitar a un café, oye. Y al oso a un frappé, porque no le gusta el café, el caliente, ¿va? Le gusta en frappé, sí. Dice, aquí son las 3:30, nomás Matos, dice. Norma Matos, ah, perdón. Mariano Vázquez, amiga, porfa, mandale un saludo a mi prima de Durango, Alma Marcela Gozo, por favor. Saluditos para... Espérenme. Alma Marcela Gozo hasta Durango, saluditos de parte de la caprichosa. Bueno, vaya, miren. María Urbina, hola, ¿qué tal? Yo quiero ver... ¡Qué terror! Es que ustedes esperan eso, va. Miren, están pasando un montón de comentarios, no los puedo leer mucho. Vaya, miren. Entonces... Me tomó la foto, va, mi amor, que nos tomó la foto, ahí la tiene guardada el oso, ahí la tiene guardada. Entonces entré y nos tomamos la foto, vino mi suegra, ya ven, no digan que no me quiere, porque ustedes son unos malintencionados, tienen odio y quieren esparcer ese odio en nosotras, pero no van a poder. Entonces, para un café dice, gracias Gaby. Gracias Gaby por ese bombazo, gracias, que Dios se lo pague. No, pues sí, vamos a llevar a la suegra, así que suegra, si me está viendo, la invito al café, el que le gusta, al Starbucks. Pero uno barato, no va a creer que un caro. No, hombre, miren, ah, pues no, y me dice ella, todavía, ¿quiere café? Me dijo ella, ya lo estaba preparando, yo creo que para ella era, ¿quiere café? Sí, le dije yo, y me lo hizo, va. Miren. Estaba rico ese café. Chivi Flores, muchísimas gracias, Chivi, por ese bombazo. Gracias de veras a todos por estar mandando esos bombazos. Gracias. Que Dios se los pague y se los multiplique. Ya ven, ya va a alcanzar para un postre. No, hombre, vaya, miren. Y me dijo, ¿quiere café? Sí, le dije yo. Ya lo estaba haciendo, entonces yo no sé si era de ella o ya me lo estaba preparando a mí, ¿verdad? Miren, me lo tomé con desconfianza, no voy a hacer que le haya echado sal en vez de azúcar, dije yo. Vine yo y lo probé. Estaba rico, tal cual me gusta a mí. No estaba espeso, estaba algo ralo, porque así me gusta a mí, ralo. Y estaba algo dulce, porque así me gusta a mí. Algo dulce, no me gusta amargo, porque si no, no me lo tomo. Me lo tomé y miren, ahí pasamos. Después... Nos hizo pasar ahí a la sala, nos sentamos un ratito, hasta nos ofreció camarones, que fue el día que Víctor se enfermó, ese día fue, que fuimos en la noche, él comió camarones, pero a esto, él ya se sentía hostiga y no me había dicho nada. Yo creí que andaba enojando porque yo no me quería ir, porque andábamos bailando, bichos, en el Willy. Ah, pues, y él no quería, hasta camarones le dio, dice, ay, mi amor, usted... Fíjese que yo no sé por qué estoy contando todo esto, si no lo íbamos a decir. Bueno, la cosa que hasta camarones nos dio, llegó mi cuñado Vladi con la novia de él, con Mansor, llegó y hasta nos ofrecieron de lo que llevaban, que eran camarones con arroz, ¿verdad?
Ah, pues eso nos ofrecieron. Ahí estuvimos hablando un ratito, ¿verdad? De las cosas del parque. No estuvimos hablando otras cosas. Pero hasta ahí llegó. Ya la despedida, ya me regaló. Le voy a enseñar lo que me regaló para que vean que mi suegra me quiere. Par de envidiosos ustedes, toda esta gente que envidiosa, que me tiran cosas, que no me quiere mi suegra, para que vean que sí me quieren. Yo le voy a enseñar lo que me envió. Miren, bichos, para que vean que ella sí me quiere. Me regaló esto. Que aquí lo tengo en la cajita todavía porque yo sí tengo vasos de estos térmicos. Ahí tengo dos, pues cuando se me vayan a arruinar aquellos me pierdan, entonces voy a sacar a ese. Y me regaló esta cadenita, miren. Que por cierto, esta la andaba para el cumpleaños de la hija de la Mini Coco. Entonces, pero me dio alergia porque no puedo usar estas cadenitas, más que está haciendo calor, me dio una gran alergia. Pero aquí está, miren, no van a decir que le he botado o algo así. No, ahí están las cosas. Y no, pues yo le agradezco, ¿verdad? Y a mi suegra. Porque yo sé que en el fondo me quiere. Yo sé que me quiere. Lo que pasa que es dura. Mi suegra es dura. Mi suegra es dura. Y quizás yo soy un poco relaja, ¿verdad? Soy un poco relaja. Y quizás después a ella no le ha de gustar eso, que yo soy relaja. Pero ¿qué crees, suegra? Su hijo se divierte conmigo. Déjenlo que sea feliz, hombre. Y mire, ahí la vamos a invitar a tomarnos el café con el oso. Así que no me vaya a decir que no, porque nos vamos a ir a tomar ese café. Y vamos a ir con los cuñados también, así que vamos a ir. Así que ahí está la historia de cuando nos hablamos con mi suegra. Que no dijimos nada, solo llegamos a la casa porque Víctor tenía que ir. Y, pero como él quiere que yo ande haciendo cosas que él dice. Hoy vienen vendiendo algo, ya no me escucho. Dice, voy a leer. Oh, Andrade, qué bueno que haya reconciliación, dice. Mirna Monte, no lo iba, dice. Espéreme. No lo iba a contar, mala, dice. No lo iba a contar hasta que pasara. Miren, y si... Eso sí me molestó algo. Porque para el día del aniversario de nosotros, sí la invitó. El oso la invitó. Pero ella no quiso ir y me molestó algo que ella le preguntaron. Él es la constancia hasta aquí que ya nos va a regalar cerveza, bicho pay. Quiero ver. No estoy de acuerdo, no comente usted de lo de ese youtuber, el pato, y los videos se veían por todo el mundo, todos los hacían y ya les habían llamado la atención a todos y no entendieron, así dice. Ay, usted, yo pensé que me iba a regalar algo. Zulma dice, Víctor es feliz con Cris y ella es espontánea, linda y alegre. Dice, muchísimas gracias, Zulmita, tan bella. Eida Mejía dice, que bien, la felicito, que ya se reconciliaron, así debe ser. Yo a las dos veo, me gustan sus videos. Dice, muchísimas gracias. Rocael Ortiz, hola mi amor, saludos desde Miami. Rocael, saluditos. Pues sí, entonces no, ¿en qué me quedé, bicho? No sé en qué me quedé, pero bueno, vamos a ir con el oso y nos vamos a ir a tomar ese café. Ah, ya me acordé de que le dijeron de que por qué no había ido a la fiesta de nosotros, del aniversario. Luis, ¿y usted de qué país es? Dice, JTV dice, hola, toma más, cuenta más. Dice, ay, si no estoy borracha. Estoy contando porque él ya sacó a relucir eso, si no lo íbamos a decir. Red es de El Salvador, Luis Jacinto dice. No, ya no hay nada que contar. Ya no hay nada que contar, si esa fue la única vez. Y que cuando le preguntaron que por qué no había ido al aniversario de nosotros, sí la invitó, el oso la invitó. Y ella me molestó que dijera, sin comentarios, porque es lo único que sabe decir. Sin comentarios. En vez de decir, miren, no pude ir porque me quedé grabando a no sé quién, o algo así, va, algo así, hubiera dicho una paja, pues, una paja. Pero viene y dice sin comentario, o sea, me sentí mal, la verdad. Porque el oso se sentía mal, acaba de salir del hospital y aún así fue. Y pues él ya le había dicho a la mamá que llegara y ella no quiso llegar, así que así son las cosas. Así son las cosas, yo igual, o sea, yo no voy a luchar contra la corriente, ¿verdad? Sí. Si pues esto sigue para bien, pues ahí vamos a seguir. Y si pues esto nomás no da, pues así lo vamos a dejar. Pero mientras tanto, nosotros, el oso y yo, pues vamos a seguir aquí en nuestra humilde casita.
aquí vamos a seguir y pues echándole para adelante. Y pues gracias, ¿verdad? Gracias a todos porque ahí están siempre presentes en los canales, en los tres canales, no se les olvide. Yo quizás no estoy subiendo ahorita contenido a Salvadoreño en la USA porque no tengo contenido de bailes, no he salido a grabar a otros lados tampoco. Estamos con el proyecto de Marisol y por eso no hemos salido. Tenemos muchos planes, pero en lo que Víctor estuvo enfermo no podíamos salir. Hubiéramos quizás hecho uno de los planes que teníamos, pero no habíamos podido salir porque él se sentía mal. Entonces nos pusimos a lo de la casa de Marisol. Entonces eso ahorita nos estaba quitando tiempo porque yo tenía que estar allá y el oso tenía que estar en cama porque tenía que reposar. Entonces por eso no hemos tenido tiempo, no porque planes hay. Sí, planes hay, pero no podemos. Pero de que vamos a hacer algo en estos tiempos, vamos a hacer algo. ¿El qué? No sé, pero ya vamos a inventar, bicho, ya vamos a inventar porque hay que inventar. Dice María Urbina Capri, poco a poco ya dieron el primer paso. Y disculpa por meterme en lo que no me incumbe, dice. No, María Urbina, no hay pena con eso. Yo los quiero ver en vivo a tres personas. Mire, Red. Ay, que le gusta echarle leña al fuego. Luis Jacinto dice, ¿usted de qué Luis, de qué país es? Algo así quiere decir, va. Dice María Maida, dice, hola, dice, Delmi Martínez, es que la tiene que aceptar porque si no se le va abajo el canal porque a usted la queremos más que a ella, dice Delmi Martínez, tan linda. Reaccionando y tirando con todo, dice, pero ¿y a quién le vamos a tirar usted? Es que aquí es la gracia que nos tiremos así los tres cada uno, si no va a haber contenido. Ya me imagino los tres en un canal tirándonos los tres. Bueno, vamos a estar los tres en el canal de cada quien, va, y tirándonos, va. Sería bueno eso. Vamos a ver, ¿quién apoya eso? No le dan caso a Red. Dice, hola, dice María Maida. Israel Serrano, dice, hola, guapa, dice Abdelkrim. Miguel Vázquez, saludos a tu cito Capri. Miguel Vázquez, saludos, estrella, hola, dice. Luis Jacinto, usted habla muy rápido, no comprendo, dice. No estoy hablando rápido. Sí, va que no. Bueno, así están las cosas, bicho. Yo ya les conté, ya di mi punto de vista con lo de estas dos personas, ¿verdad? Que ya ellos pues ya se metieron en otro rollo. Miren hasta churrito que me. Ya se metieron en otro rollo y pues ya que nos dejen en paz a nosotros trabajar allá en la plaza. A todo el mundo le hace falta ir a ver los bailes de la plaza. Miren, este mes cumplo años, el 26 de abril. Tenemos pensado celebrarlo con siempre, ¿verdad? Con el combo. Pero todavía no tenemos el lugar. Porque como les estaba diciendo ayer, el jefe ya no nos quiere prestar el parqueo porque mucha gente. Entonces ahora hay que buscar un local. Y yo les decía que los locales de ahí del centro son caros. Porque no cobran el local, sino que cobran la comida. Cobran la comida, entonces tenemos que ir a ver a dónde podemos ir a conseguir un local para que solo llegue la gente y alquilar mesas, sillas y pues hacer ahí aunque sea unos panes con frijol y con huevo para darles y una gaseosa. Pues sí va, hay que ahorrar, hay que pagarle el combo también, entonces hay que ver. Dice mi Alves que Capri está planeado un osito, no. Ahí solo que Dios dijera que te lo mando. Y entonces ahí sí. Oscar Merino, hola, ¿cómo está? Mi like, Crisia, dice. Graciela, dice. Me encanta, feliz cumple. Me llamo Guille, dice. Guillermina o Guillermo. Dice Marisela, así hace mucha falta los combos. Dice, sí, es que hacen falta. Marisela, usted es la esposa de Charlie SB, ustedes. Si usted es bienvenida, mire, hasta ahorita que la ando viendo aquí en mi canal. Denis Morales, hola. Graciela de arriba, dice, me encanta, feliz cumple, dice, gracias. Hay un perrito que dice Rosadita. Oscar Merino, en el Soponza Camil hay local, dice. ¿A dónde es eso, Mini? ¿Usted conoce el Soponza Camil?
Luis Jacinto, tú eres de aquel país. Katy Crisia, y en la comunal de la Iberia es grande, dice. Ay, pero es que ahí me da miedo. Me da miedo ahí. Mire, si yo entro ahí nada más por la Marisol. Denis Morales, felicidades. Dice, por los 12K, gracias. Marcelo Marone dice, hola hermosa. Sos bonita. Dice, un saludito desde Argentina, hasta Argentina. Che, boludo, hasta allá. Marisela Gómez, siempre la veo, pero no comento hasta hoy. Dice, ay, tan linda. Pero ahí me está viendo. Déjeme el like también, oiga. Dice, Salam, dice. Miriam Berrio Zapata, libro, dice. Es que yo no, hay muchas cosas que ahí están poniendo que no sé en qué idioma lo ponen. Dice, gracias, dice Marisela. Omar, hola, dice. Soledad, hola, me saluda, dice. Jenny, hola, dice. Oscar Merino, enfrente de la PNC Sacamil. Enfrente de la PNC de Sacamil. Tal vez el oso sabe. Bailes Picosos de El Salvador, en mi casa, dice. ¿Y a dónde vive usted? ¡Ey! ¡Ey, hombre! Si alguien nos presta su casa, si es grandota, vámonos. De veras. Vaya, ¿quién me presta su casa? Pues no, y nos vamos a hacer el fiestón ahí. Sería para el 27 de abril. Yo los cumplo el 26, pero cada viernes. Entonces sería el 27 en la tarde, de 5 hasta el amanecer, hasta donde el cuerpo aguante, dicho. Hasta ahí lo vamos a hacer. Katy, no molestes, dice, mujer, aquí estoy yo contra el mundo, dice. La Katy no me va a defender ahí de todo, dice. Alumna 38, hola, saludos, María Urbina, like, porfa, gratis. Son gratis. ¿Cuántos likes llevamos? Vamos, dejen los likes. No puedo ver aquí. Germine Bata, busco novia, dice. Vaya, busca novia. Si ni lo vemos, usted pone una foto de perfil para que vean. Si no, ¿cómo le van a salir novia? Bailes Picosos, saludos, Chris, dice Katy. En esa comunal fue el baby shower de mi cuñada. Ahí fue. Osvaldo dice, no sé. Hola, me saludas, dice Ana Belén Cabrera López. Saluditos para Ana Cabrera López. María dice, hola, Bailes Picos, aquí donde vive Jorge, dice. Mire usted con las direcciones, me voy a perder si yo ni sé dónde vive él. Un fuerte abrazo desde Roma, en Italia, dice Guayduque. Saludito para Guayduque. Bailes Picosos, ya conoce, no, no conozco. Ana Belén, hola, dice. Ana Belén Cabrera, me saludas. Ya la saludé. Melvin Madera, hola, linda. ¿Puedes hacer un corazón con tus manos, please? Es para una edición, dice. Día. Ahorita ya lo vamos a hacer. ¿Qué pasa, hermosa? Dice. Rosa Pérez, hola, ¿cómo estás? Dice. Puedes hacer un corazón, puedes hacer un corazón, puedes hacer. Uy, usted me mandó un montón de volado. Un medio corazón lo hace para que usted haga el otro. Dice. Conocí en la vela de la mamá de Jorge, así es que mi casa está en disposición. Ah, de Jorge, ya sé de cuál Jorge me está hablando, dice. Conocí. Bailes Picosos, dice. Bailes Picosos, dice. Mire, mañana voy a llegar a la plaza. Hábleme usted, dígame. Mire, yo soy Bailes Picosos. Hábleme y dígame quién es. Miren, bicho, cómo se me ha caído el pelo. Ya viene. Todo se me para aquí. Entonces, hábleme y dígame para conocer. Porque no. Ya voy a ver. Espérenme, ya voy a ver la foto. Ariana Cris, el nuevo restaurante del Catrín, dice, está grande, sería un fiestón. Pero es que fíjese que el Catrín no ha terminado el restaurante. No lo ha terminado todavía. No porque yo ahí pensaba, pero no lo ha terminado. Alejandro García, te amo, guapa, desde México, dice, saluditos hasta México, Alejandro. Nachi Cabello dice, hola, María Urbina, 54 nombres, si hay más de 400 conectados y no dejan el like. Déjenos like, déjenos like. Puchica, mano. Ustedes se han venido tacaños, mano. En la tacita que le di, hubiera puesto la cerveza, dice. Miren, les voy a enseñar de verdad ahorita que me está acordando. Por aquí la puse. Miren, acá a ti me regaló esto para el aniversario. Dos me dio, dos. Aquí están todavía en la caja, mire, Katy. No las hemos sacado, ¿ve? Miren. La Katy me robó la foto.
Me dio esto tan linda la Katy, miren, ni las hemos usado porque el osito no toma café, yo sí tomo café, pero la cerveza ahí en la taza. Espera. Bien chulo, me gusta. Y pues Lilo nos regaló una botellita para meter agua. Pero esas las tengo allá en el lavadero porque la voy a lavar. Estas porque no las quiero sacar ahorita porque no me caben ahí, las puedo quebrar. Por eso no las he sacado. Yo creo que ya me pasé mucho. Me costó encontrar la foto. Chris dice, Lina Arias. Hola, dice. Nicole Lima. Ay, no sé qué puso. Corazón Púrpura, dice Nice. Hola, Corazón Púrpura, ¿cómo está? Ya teníamos tiempo de no verla. ¿Qué se había hecho? Dice, soy 5TV Cris, ya dejé mi like, bendiciones y feliz cumpleaños. Ya me disculpé con el pato, ya no hay nada, dice. Ay, no. Soy la Chelita que también es amiga de Marisol, dice. Ah, pues ya sé quién es. Ya sé quién es. Vamos a ver, hombre, a ver quién nos alquila la casa, una casa grande, para que hagamos ahí el bailongo. Así nos vamos para ir a hacer el bailongo en mi cumpleaños. Así que, hombre, hey, gracias a todos. Coqui, hi. Dice Maribel González, hola, un saludo desde Barcelona, dice. No, hombre, voy atrasada con esto volar. Mira este bus. Carolina Gómez, saludos, hola. Berenice León, hola. Irving, hola. María Eugenia, hola, me saludas, me suscribí, dice María Eugenia Massa. Saluditos. Mariel López, me saludas, dice. Arne, Arne, ¿de dónde eres? Soy de El Salvador. Mariel López, hola. Bueno, así están las cosas, pues ya sé que yo ya les di mi punto de vista. Ya me acompañaron un rato. Ya dije muchas cosas que no tenía que decir con respecto a lo de los youtubers famosos, ¿verdad? Con respecto a mi suegra. Ay, me va a disculpar, ¿verdad? Suegra, que la saqué aquí en mi canal. Pero fue culpa del oso porque él sacó a bailar ese tema. Yo para nada lo iba a decir. Así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Si ustedes quieren que yo hable en otro en vivo de algún tema, solo escríbanlo ahí. Y pues lo vamos a hablar. Entre todos, hablamos. Así que gracias a todos. Nos vemos. Me voy o me quedo. ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué vamos a hablar ahora? Mi amor ya viene. Bruno Enrique Vargas dice, hola, hola, dice. Mariel López. Leticia Reyes, hola. Alexandre, me gusta. Uy. Mucha gente bayunca ha venido ahorita. Mejor nos vamos, bicho. Así que gracias a todos por habernos acompañado y gracias a las personas por mandar esos super chat. Y pues esperen el video con la suegra y la vamos a convencer para irnos a tomar el cafecito. Oigan, así que gracias a todos por haberme acompañado. Salud, nos vemos en otro video, bichos. Pórtense bien, que nada les cuesta. No sean como yo. Salud, mi amor, se apura.